Buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero, como no, agradecer muchísimo al Museo de Pontevedra. ¿No se oye? Pues esto está verde. A ver. ¿Así? Ah. Vale. Pues empiezo, entonces. No, que okay. bueno. Pues buenas tardes. Y lo primero, como no, agradecer. Eh, al Museo de Pontevedra el haberme invitado a compartir esta jornada que está resultándome tan agradable desde todos los, los aspectos y que me ha hecho salir eh, y ver de nuevo a muchos compañeros que hacía un montón que no, que no veía y que no, y que no compartía con ellos una, una charla. Así que bueno, pues agradecidísima y encantada además de que el tema de, del que... Agarro me pidió hablar fuese de la investigación del público. Eh, yo creo que la bueno, la investigación, ya lo habéis dicho muchos de vosotros, la investigación es eh, función consustancial al museo. Lo que pasa es que eh, se ha centrado siempre, o durante muchos, mucho tiempo, en la investigación del patrimonio. La investigación de públicos ha venido después, un poco por la puerta de atrás, pero eh, es, yo creo que es, es ya por lo menos todos los manuales de museología así lo, así lo proclaman, que la investigación de público ha venido para quedarse y además para, para estar eh, casi, vamos, a la misma altura debería que, que, la conserva, que la investigación sobre el patrimonio, porque al fin y al cabo... Eh, los museos eh, se sustentan en tres pilares. Su comunidad es una de ellas, su patrimonio es otro y, desde luego, eh, bueno, son las dos fundamentales, aparte del entorno. Eh, la investigación, además, igual que nos da certezas. Eh, al hablar del patrimonio nos da certezas también y datos eh, ciertos en los que apoyarnos al hablar de público y en un contexto como el que estamos ahora mismo, como el que nos encontramos, es verdad que decir que, que los cambios en el entorno, hablar de cambios en el entorno es casi un tópico. Pero yo creo que en este momento es especialmente, en estos últimos años es especialmente eh, vertiginoso eh, todo el cambio que se está sucediendo eh, en nuestro entorno por muchos motivos. O sea, yo pongo ahí. Como los principales, digamos, los que son más, los que afectan más casi a nuestro día a día. ¿no? Por un lado, la irrupción de lo digital, que a todos, todos los museos nos hemos sumado muy rápido a, a esa irrupción de lo digital, con, con enganchándonos a redes sociales, pero a lo mejor no en todos los casos, teniendo verdaderamente una estrategia digital que, que, con, con la que guiar la institución. Eh, las competencias de los profesionales tampoco son ahora mismo suficientes para poder manejar toda esa irrupción de Big Data y de, y de información, de sobreinformación eh, que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, eh, el, los cierres que hemos tenido también por COVID, que todos los hemos sufrido, eh, ahí pongo una, una imagen de, del de ese drama y ese, esa malísima previsión que verdaderamente yo no sé si se, ha, si se han cerrado tantos museos después de, del COVID, la investigación nos ayudaría desde luego a, a saberlo. ¿Eh? Pero estos cierres han ampliado eh, más aún eh, ese público digital que tenemos y ha cambiado también la relación del público con, eh, con el museo. Una vez que hemos abierto... Eh, volvemos poco a poco a la normalidad, pero todos estamos preguntándonos un poco quién viene a vernos, en quién nos vamos a apoyar ahora. ¿Mm? Al principio, en los primeros años, eh, estaba claro que era el, el, ha sido el público local el que nos ha salvado a todos de, de, de no cerrar y de seguir de seguir sobreviviendo y, y, y pudiendo abrir y pudiendo, bueno, pues ofrecer el servicio a la sociedad que tenemos que, que, tenemos que ofrecer. ¿Mm? Y estamos empezando a crecer otra vez, al menos eh, en algunos casos, y en algunos museos, el Prado es uno de ellos, estamos sobrepasando las cifras de, de 2019, que en el caso del Museo del Prado fueron las mejores, de, bueno, las mejores, vamos a decir las más altas de la historia del museo. ¿Mm? porque ahí también hay otro debate eh, importante, si preferimos cantidad o preferimos calidad. ¿Mm? Conocer a este público que, que empezó eh, viniendo a vernos y al que está viniendo ahora es importante, porque ha habido cambios en ese perfil. Yo creo que mm, más o menos todos los podemos ver eh, asomándonos a las salas, pero la certeza de quiénes son esos públicos, si hay verdaderamente cambios o no, solamente nos la va a dar esa investigación. ¿no? Hay un cuarto punto aquí que es eh, también importante para vincularnos con este público nuevo y es eh, el conocimiento y el valor del patrimonio en de la educación formal. Ahora mismo eh, las, eh, la, la educación formal, yo no sé si ocurre igual. En todas las comunidades autónomas, porque bueno, pues es un, un asunto, una materia que está descentralizada, pero un estudiante de humanidades en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en segundo de bachillerato, ¿m? no estudia historia del arte si no quiere. Es una asignatura troncal optativa. Entonces, que en un país que es el tercero en bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un estudiante de Bachillerato de Humanidades termine sin haber estudiado eh, historia del arte, me parece muy grave, pero me parece sobre todo mmm, que requiere por parte del museo un esfuerzo extraordinario ¿no? para acercarse a él, para saber qué quiere, para saber qué necesita y para encontrar un vínculo en los relatos y las narraciones que queremos o que se quiere plantear desde el museo y conseguir que se acerquen al museo estos bueno pues estos estudiantes o este público joven eh, que siempre decimos que no que no viene y al que lógicamente tenemos que atraer para garantizar eh, la sostenibilidad social del museo y la pervivencia del museo y el, su arraigo en, en la sociedad. Por tanto, eh, yo entiendo que ahora mismo esta investigación de públicos es más eh, necesaria que nunca porque nos, lo que está haciendo es darnos eh, datos y certezas para interpretar el presente, para poderlo transformar, si queremos hacerlo o intentarlo al menos, y para anticipar el futuro. Eh, en este tema... Básicamente, de investigación de públicos, eh, ahora mismo lo que tenemos son dos, dos líneas de trabajo. Por un lado, como digo, todo este big data, la nueva fuente de riqueza, digamos, el valor de los datos, eh, que ahora mismo también todas las, o sea, cualquier empresa, esta, graf, esta gráfica que pongo al lado, por ejemplo... Es eh, lo tenemos en el museo, se refiere al uso de audioguías. Ahora mismo cualquier empresa nos proporciona eh, sobreabundancia de información eh, sobre el comportamiento de nuestro público. Por un lado, es fácil entonces aprovechar todas las oportunidades que nos dan estas nuevas tecnologías para ir conociendo al público. Pero por otro lado, debemos aprovecharlo y tener conocimientos, como digo, para ello, para poder utilizarlo bien en nuestro propio beneficio ¿eh? y en el, en, que, para que sirva la finalidad del museo. por otra parte, eh, la presencia, la experiencia física, yo creo que después de los cierres y después del de, de aislamiento que todos hemos tenido, es algo que se ha revalorizado tras, tras tanto, tras tanta conexión digital eh, durante la pandemia. entonces, es importante, es muy importante que conozcamos, quiénes vienen a vernos, que hagamos un análisis cualitativo, cuantitativo de quiénes de son, pero también empezar a hacer valoraciones eh, cualitativas, hablar de la experiencia de la visita. Eh, sobre todo, ¿sí? y un poco aquí a lo mejor eh, enlazo con el, con el discurso de Luis, ¿eh? Eh, la visita como generadora de bienestar. ¿sí? y la experiencia en el museo y la participación cultural eh, como elementos buenos ¿m? para el público. Y si sabemos medir ese beneficio subjetivo que siente el público cuando participa en una actividad cultural, cuando viene a, al museo, tendremos también datos y elementos que avalen a, a estas instituciones como instituciones de valor para la sociedad. Eh, de todas maneras, bueno, pues esto también es teoría y a la hora de poner la investigación en práctica, pues siempre eh, siempre es un poco distinto, ¿no? La teoría de la práctica. Aquí, cuando Agar me dijo queremos algo práctico, digo bueno, pues voy a traeros un poco eh, lo que yo conozco bien, lo que hacemos en el en el Museo del Prado, no desde luego como ejemplo a seguir sino como una experiencia que podemos compartir y que tanto os puede ayudar a, a vosotros como a, a nosotros con vuestras observaciones entonces aquí eh, a la hora de plantearnos una investigación lo primero que, que hacemos es bueno pues medir eh, qué posibilidades tenemos eh, la investigación en todo caso tanto de, sobre el patrimonio como sobre los públicos tiene que ser algo que esté eh, integrado en la actividad habitual del museo. Si es un esfuerzo extraordinario, va a ser una cosa puntual que la vamos a dejar de hacer enseguida. Va, se va a hacer en un momento determinado, en un, en un momento concreto, pero eh, no va a continuar. Y es, eh, tiene que ser estable, tiene que ser algo estable e integrado en la, en la actividad. Del museo. Para eso está claro que muchas veces se necesitan apoyos externos y va a depender bueno, pues de la capacidad presupuestaria que tengamos, a lo mejor, el poder contratar a una empresa, el poder tener un acuerdo con una universidad que nos apoye. Bueno, eso depende muchas veces de las, de las alianzas y los recursos del museo. ¿Mm? El, como en cualquier investigación, el definir con nitidez el objetivo, y la finalidad que nos va a ayudar a seleccionar pues, qué método vamos a utilizar, qué herramientas eh, vamos a, a, a utilizar también para la investigación. Y aquí eh, me parece muy importante también, eh, que, y que pongo, por eso pongo esta imagen, el uso de herramientas compartidas. Es, es poco frecuente, pero sí es importante. Eh, el, por ejemplo, igual que hay de colecciones, una, un, un sistema común que permita compararlas sobre el conocimiento de los públicos también sería bueno que lo, que lo hubiera, porque así esto nos permitiría eh, la comparación, el conocimiento del entorno, del contexto, que es también fundamental en cualquier investigación. ¿no? Tenemos aquí la referencia, bueno, pues de, de la estadística de, de, de la encuesta de hábitos y prácticas culturales, como bueno, pues algo muy genérico, que es, pero es que hay poco, poca cosa más. ¿Mm? Eh, bueno, perdón. Luego, es que luego tenía otra diapositiva que también hablaba de alguna um, para conocer el entorno. Pero como cuarto punto, vuelvo aquí, eh, es comunicar los resultados de esa investigación. El generar eh, informes, eh, comunicar esos resultados de forma eh, tanto en la organización como fuera y de una manera sistemática de una manera más o menos amigable de una manera eh, que los datos estén visualmente que sea fácil, que sean fáciles de entender, que sea una selección, que no abrumemos, porque la verdad que es bueno, pues no a todo el mundo le interesa tanto. Es importante para también ir generando un poco ese hábito de recibir información ¿eh? y esa necesidad de saber cómo está funcionando lo que en el museo se está planteando. Porque al fin y al cabo no es otra cosa que, que eso, es ver un poco el resultado en el público, de la, de la forma de estar del museo, del museo en la sociedad, con todo lo que está haciendo. Eh, esto, os, bueno, ahora mismo también os está diciendo que precisamente por esta eh, abundancia de, de, de datos y de lo digital hay muchas, eh, no en España pero sí si fuera, hay, eh, hay empresas y hay fuentes que nos permiten conocer un poco cómo eh, está funcionando el contexto cultural en otros países. ¿Mm? The Audience Agency o el Advisory Board for the Arts, en fin, son empresas que se dedican a proporcionar informes periódicos que pueden ser de utilidad. En el caso del museo y ya voy corriendo para los cinco minutos, sí eh, os pongo esta diapositiva del plan estratégico porque la importancia del público sí se quiere tomar como una referencia, eh, como un eje central en la actividad del museo. ¿no? Entonces, bueno, eh, esta es una, una diapositiva del plan estratégico en el que después, en el plan anual de actuaciones, eh, sí que están integradas y hemos metido como parte del compromiso de, del museo con esta eh, política de estudio de públicos el estar eh, periódicamente facilitando informes, facilitando información y haciendo estudios. ¿Mm? No tenemos muchas más herramientas tampoco que lo que puede tener cualquier museo eh, medio. O sea, el sistema de venta de entradas, eh, encuestas que hacemos al público, encuestas que, por supuesto, a vuestra disposición para, para compartirlas y para mejorarlas con nuestros comentarios comunes en los que analizamos las principales variables que son el perfil sociodemográfico, valoraciones, eh, la motivación, la frecuencia de visita, valoración de servicios y con la que hacemos también de vez en cuando valoraciones, vamos metiendo como um, nuevos ítems para aprovechar y hacer valoración específica eh, de algunas exposiciones temporales, de algunos servicios que nos interesen y luego aprovechamos también eh, los formularios online, los QRs, para pedir información y pedir al público todo lo que nos quiera contar sobre nuestra actividad. Los datos que obtenemos de cada una de estas fuentes son, bueno, pues por un lado las cifras cuantitativas, o sea, todos los días nos entran correos con el número de, de visitantes que han venido, con las entradas, el tipo de entrada que ha sido… De las encuestas, de estas encuestas, vamos sacando, como os digo, informes mensuales, trimestrales. Esta, esta producción de información, sí es verdad que la tenemos bastante sistematizada y que además la pasamos a dirección a, 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 bueno, pues a, para que lo conozcan, a las personas a las que puede interesar para la toma de cualquier decisión esta información. Y, y como os digo, esta, esta sistematización y esta periodicidad en la comunicación es importante para que todo el mundo vaya eh, interiorizando la importancia que tiene el recibir esta información y el valorar, el tener en cuenta cuál es la opinión del público. ¿Mm? Aquí es un, uno de los ejemplos... Eh, que os pongo, del de de, análisis de uno de estos servicios, análisis puntual de uno de estos servicios que tenemos ahora, como el tema de los folletos digitales, estábamos con la política de papel cero, unos querían política de papel cero, otros no queríamos política de papel cero, porque cuando vas con un plano, el plano tiene que ser en papel, o sea, un plano en el teléfono móvil no sirve. Entonces, eh, bueno, pues estamos ahora mismo valorando eh, si la gente quiere recursos de apoyo a la visita en papel o recursos de apoyo a la visita digitales que no son nada baratos tampoco y no se están utilizando apenas. Entonces, bueno, por lo menos aunque sea para hacer un análisis de si merece la pena seguir trabajando en esta línea o no, sí es importante conocer esto. ¿Mm? Eh, los resultados también de estos formularios lo que nos dan son eh, los puntos principales de mejora. Que tenemos eh, que abordar ahora mismo. Nosotros podemos sospechar y, o, o pensar que está claro bueno, pues que se necesita un plano para hacer la visita, que la Wi-Fi no funciona y que la gente se queja, pero cuando tenemos ya datos ciertos de quién se queja y quién no, pues es más fácil poder abordar en serio una mejora de la calidad de, de la visita y del servicio en general que se presta. Eh, en el museo. A nosotros personalmente, en, el, en el, vamos, como institución no personalmente, toda esta información, aunque es muy, muy, muy cuantitativa, mucha de ella, nos sirve de manera eh, o sea, la necesitamos como el comer, porque con un volumen de público como el que tiene el Museo del Prado, tenemos que saber perfectamente, pues por ejemplo, en Semana Santa, qué cantidad de público esperamos. Para poder dimensionar eh, el, todo lo que es el servicio de acogida, para saber cuántas puertas tenemos que abrir, quién tiene que haber en cada puerta, porque abrir una puerta allí es montar una taquilla, montar una consigna, poner un arco de seguridad, poner al, al que pasa el QR. O sea, es, un, es, es, es importante desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista de disponibilidad de recursos humanos. ¿eh? Tener clara. Eh, es saber, conocer bien esa previsión. Por otro lado, eh, nos sirve también todos estos datos, nos sirven para cuantificar necesidades del tipo, pues, número de folletos que necesitamos. ¿En qué idiomas los necesitamos? Tener, tenemos folletos en 15 idiomas y calcular a veces tiradas con el coste que tiene el papel ahora mismo. Mmm, bueno, pues es importante eh, que lo hagamos bien. El número de audioguías, de equipos de guiados. De, todo y luego también para abordar mejoras en aspectos concretos de la visita como estamos intentando hacer ahora mismo que es la elegibilidad de los textos habilitación de nuevas zonas de descanso en el museo que, que no había prácticamente o la revisión de la normativa de la visita pues cuando hay pues no sé alguien que se queja el tema de las fotos es muy polémico en el museo por ejemplo ya lo habéis visto se oye pero bueno para hacer revisiones periódicas de esos aspectos, que eh, son más críticos. Pendiente de abordar montones de cosas, montones. Segmentos de interés, la audiencia digital, ese no público inmenso que no sabemos por qué viene, por qué no viene, ¿m? o hacer análisis cualitativos, en fin, y puntos suspensivos porque verdaderamente eh, hacemos lo que podemos, ¿m? que no está mal, porque tenemos muchos datos y mucha información, pero mm, se necesitaría más conclusiones. Básicamente que conocer a los públicos es esencial para poder implicarlos en la vida del museo y eso es estratégico para la supervivencia de los museos. El que la institución, la dirección de la institución esté alineada con esta forma de pensar y de ver la institución, al final redunda en, en su propio beneficio y en la supervivencia de la institución y en su arraigo local, que al final es lo que a todos nos preocupa más. Porque está claro que del turismo todos vivimos, todos somos turistas también, pero para museos más pequeños y con menos capacidad de atracción turística, la comunidad local es básica. Y nada más. Buenas tardes a, a todas y a todos y por supuesto pues agradecer a, a todo el equipo del museo y en particular a, a José Manuel que además es amigo y colega desde hace muchos años y a Gar pues eh, la invitación para venir a, a participar en, en este interesante seminario eh, pues para plantear también a mí me, me solicitaron eh, esa perspectiva de la investigación <coughs> quizás con un modelo pues bueno, bastante diferente a los, eh, a los modelos, ¿no? Eh, con, con bastantes particularidades en el caso del, del Museo de Altamira. El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira es un museo de titularidad y de gestión estatal. Eh, que se creó en 1979. Eh, como un instrumento para la gestión de la cueva de Altamira. Es decir, en, en, en un momento en el que había pues, una, una grave crisis de conservación eh, por la masificación del turismo en el interior de la cueva de Altamira, el Ministerio de Cultura tomó cartas en el asunto y decidió, eh, en primer lugar, adquirir eh, eh, la titularidad, bueno, adquirir durante un determinado tiempo la titularidad de la cueva de Altamira para eh, eh, cerrar la, la visita y para limitar la visita futura y así poder garantizar su conservación y como instrumento para la gestión, hoy diríamos la gestión integrada eh, de la cueva, crea el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, que desde ese momento, pues además de ser de titularidad estatal, es de gestión estatal y, por lo tanto, somos un Museo Nacional dependiente del Ministerio de Cultura en una comunidad autónoma como es, eh, como, como es Cantabria. A eso se suma que unos años después de la creación del Museo y de haber limitado y, por lo tanto, haber garantizado la conservación de la cueva. Eh, España presenta la candidatura a que la Cueva sea inscrita en la lista de patrimonio mundial y UNESCO la acepta y por lo tanto desde 1985 el Museo gestiona fundamentalmente un bien eh, de titularidad estatal, pero que además tiene la relevancia internacional de estar en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO con las particularidades que para la gestión ello implica. El Museo de Altamira, no, no el Museo de Altamira, sino que en torno a la cueva de Altamir había una serie de instalaciones que había creado el, el Patronato de las Cuevas Prehistóricas de Santander, que implicaba que eh, se recibían colecciones arqueológicas sin ser un museo sí se recibían colecciones arqueológicas, porque en aquel momento eh, el, el, la Dirección General eh, en el Ministerio de Cultura, cuando daba una autorización para realizar excavaciones arqueológicas, pues decidía dónde se debía de depositar. Y uno de los sitios que. Eh, una de las instituciones en Cantabria donde se indicaba que se depositaran eh, las colecciones arqueológicas procedentes de las excavaciones, era Altamira, sin ser, sin ser museo en ese momento. ¿no? Con lo cual, eh, eh, cuando el Museo de Altamira se crea, se ascriben las colecciones de, de esos yacimientos arqueológicos de la región. Por lo tanto, el Museo de Altamira nace pues, con una selección de colecciones de diferentes yacimientos arqueológicos de la región en algunos casos compartidas con lo que hoy es el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, dependiente del Gobierno de Cantabria, que en su momento también fue un museo que no es un museo de titularidad estatal, sino que en su momento ya fue creado por la entonces Diputación Provincial de Santander, que con el Estatuto de Autonomía desapareció. ¿Qué sucede? Pues que en 1984 eh, se traspasan todas las competencias en materia de arqueología a la comunidad autónoma, después de, de, de la firma del Estatuto de Autonomía en el, en el 82, y a partir de ese momento, lógicamente, ya no entran colecciones eh, a la cueva de Alta, al, al Museo de Altamira, salvo aquellas procedentes de la misma cueva de Altamira. Con lo cual, ahora lo que nos encontramos es un panorama en el que hay colecciones divididas entre un museo estatal como es el Museo de Altamira, y ...y otro museo eh, eh, autonómico... ...como es el, el MUPAC. Eh, diré, bueno, pues que, que tanto por la voluntad del director del MUPAC y, 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 y mi propia voluntad. Pues lo que estamos haciendo es trabajar en una reordenación de colecciones, de manera que la titularidad eh, no variará, pero sí queremos hacer depósitos de larga duración en un museo o en otro, para así poder reunir colecciones de un mismo yacimiento, eh, por una coherencia científica a la hora de su estudio, incluso para facilitar a los investigadores que cuando piden estudiar, pues eh, vamos a estudiar el yacimiento de la pila, pues tienen que venir a conocer las colecciones de unos años de excavación al Museo de Altamira y de otros años pues al, al mupac. Eh, bueno, pues esta es nuestra particularidad, porque en realidad pues somos como un museo de sitio, porque en realidad gestionamos nuestro bien principal es, es la cueva de Altamira, pero a la vez, bueno, pues tenemos una parte de colecciones de, de otros yacimientos. Y como digo, pues somos un museo de titularidad estatal y gestión estatal y por lo tanto nos seguimos rigiendo por el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal de 1987, porque este todavía no ha sido modificado, aunque ha habido varios intentos, y de hecho el año pasado se estaba trabajando. En, 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 en redactar un nuevo Reglamento de Museos de Titularidad Estatal. Y está claro que entre las áreas básicas, eh, como ya ha quedado eh, claro con las anteriores presentaciones, entre las áreas básicas que, que, que los museos eh, tenemos como competencia está la conservación y la investigación. Eh, pero bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que, de lo que Jaime avanzaba, mmm, significa que los museos y el Museo de Altamira tiene su, en su nombre el término de centro de investigación. Efectivamente, realizamos investigación, pero lamentablemente el resto de las instituciones científicas pues parece que no lo quieren reconocer formalmente. Porque en la ley de, de 2011, de 1 de junio, la, la ley de la ciencia, tecnología e innovación. Eh, pues bueno, nos eh, quedamos relegados a, a ser meros agentes de ejecución. Eh, eh, no, no alcanzamos el, el, el considerarnos como, como OPIs, como organismos públicos de, de investigación cuando se intentó y además de hecho desde la dirección general del Ministerio de Cultura eh, se intentó que se nos considerara OPI eh, y por lo tanto como agentes de, de ejecución sí que podemos optar a, a, bueno, pues a, a, a toda la financiación y a los proyectos de los planes nacionales pero ay, lamentablemente la la mayoría no tenemos entidad jurídica propia y por lo tanto no podemos ejercer como tales. Con lo cual, eh, bueno, pues en realidad el, el, el que seamos agentes de ejecución, pues en la práctica no nos sirve para nada. Pero estoy de acuerdo con Jaime que al final es la voluntad de los museos, eh, de aquellos que lo tienen, eh, pues el desarrollar. Eh, investigación y además bueno pues desarrollarla en función de, de los medios y de los recursos que, que tenemos, sean más o sean menos. Sí puse en la nota de prensa del Ministerio porque bueno, pues en ese momento en 2011 eh, realmente eh, eh, se dijo desde el Ministerio que se atribuía un papel fundamental a, a los museos como agentes de ejecución, pero la realidad no es esa. Sí que es verdad que, que, que luego con, con algunas modificaciones eh, de la ley. Eh, Gracias que afectan a quienes verdaderamente se consideran agentes de, o sea, esto, organismos de investigación como las universidades o el CSIC, es verdad que lo que sí que nos hemos convertido en elementos imprescindibles para lo que se llama la transferencia del conocimiento, que cada vez tiene más peso a la hora de conseguir financiación de los de los planes nacionales y por lo tanto cada vez más desde estos organismos oficiales de investigación se recurre a los museos como colaboradores y como miembros de los equipos de investigación, pues para asegurar lo que sabemos hacer muy bien, que es transferir el conocimiento a la sociedad. Eh, hablar del Museo de Altamira, pues es hablar de un museo con unas características eh, eh, distintivas, indudables, que rigen y condicionan esas tareas de investigación. En nuestro recinto, que prácticamente es un recinto de 200.000 metros cuadrados, eh, pues albergamos dos cuevas, porque está la cueva de Altamira, pero también la, la cueva de, de Estalactitas, eh, que no tiene, no, tiene, no tiene patrimonio, no, no tiene arte rupestre. Eh, tenemos tres sedes, bueno, tres edificios. Eh, lo que fue la Casa de 1924, el primer edificio al servicio de, de la cueva de Altamira, al ladito del acceso a la cueva, unos edificios que se hicieron pues, eh, para, para que fueran espacio de acogida a quienes visitaban masivamente la cueva y se construyeron en los, a principios de los años 70, y luego el nuevo museo eh, eh, que se renovó en el año 2001, que es el edificio de Juan Navarro Valdeberg, que acoge ahora pues, pues toda la, la parte eh, fundamental eh, eh, pública para... para para los visitantes. Por lo tanto, pues tenemos patrimonio arqueológico, tenemos eh, patrimonio paisajístico, en, en esos 200.000 metros cuadrados, en los que además se ha hecho una reordenación eh, para que eh, se entienda también el contexto natural que la Cueva de Altamira tenía en época paleolítica, de manera que. Eh, eh, estamos uniendo ese patrimonio cultural con ese patrimonio natural que en el Paleolítico era indisoluble pero que quizás eh, eh, en la gestión que hacemos de las cuevas paleolíticas en este caso no se le ha hecho, no se le ha prestado tanta atención y es fundamental, un patrimonio geológico, un patrimonio arquitectónico al tener un edificio de autor y además bueno, pues esa trascendencia eh, eh, no solo científica y mediática, como, como indico ahí, sino una trascendencia social, simbólica política eh, también muy, muy importante ¿no? y todo esto es lo que eh, pues tenemos que, que gestionar. Nosotros también en nuestra visión y en nuestra visión incluimos la, 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 la necesidad de, de que generemos conocimiento científico eh, sobre la cueva de Altamira y de, de su contexto, eh, la, pre, la prehistoria y, y el arte, pero también eh, de la conservación. Eh, vemos aquí, digamos, un poco pues, eh, un esquemita de lo que se hace en cuanto a investigación en torno a la cueva de Altamira, ¿no? Y por una parte, pues hablaríamos de todo aquello que está vinculado con la conservación, desde el museo sí que eh, eh, nuestra base es la conservación de la cueva y por lo tanto se hace y se, y se, y se empuja mucho la conservación, la investigación para la conservación, y esto sí que es una cuestión de investigación aplicada, es decir, que se investiga en aquellos factores fundamentales que, que afectan a la conservación para intentar mejorar. Eh, la preservación de la cavidad y luego, como decía antes, pues mejorar el, con el conocimiento científico de la cueva y de su contexto. De ahí que bueno, pues estudie geología, medio ambiente, todo lo que son las cuestiones del yacimiento, de la vida cotidiana en, en los tiempos de Altamira y, por supuesto, el arte rupestre. Eh... Así, eh, hablando un poquito de conservación, pues decir que entre 2012 y 2014 eh, el Ministerio apoyó eh, un programa de investigación para la conservación preventiva y régimen de acceso a la cueva de Altamira, pues muy potente. No podemos tener quejas. Se eh, invirtieron dos millones de euros en este en este programa y se hizo una revisión integral. Eh, del estado de conservación con esos proyectos que estamos viendo ahí, incluyendo como proyecto el estudio del valor social, que creo que fue algo pues, bueno, muy interesante, muy, muy pionero, eh, de la mano de Felipe Criado, que todos ustedes conocerán, eh, del, del CESIC, y, eh, y un proyecto de comunicación, es decir, de cómo transmitir a la... A la a la sociedad, pues bueno, todas las cuestiones la importancia y la relevancia de la conservación de la cueva de Altamira, que afecta mucho a su uso público, ¿no? A la limitación del acceso a la, a la cavidad. Bueno, pues lógicamente para, para ello se hizo una identificación de riesgos y una definición de acciones, una implantación de procedimientos que conforman lo que es el plan de conservación preventiva, que es la herramienta para la gestión integral eh, del desarrollo de todas las medidas y de las acciones para la conservación de la cueva. La implantación de este plan de conservación preventiva lo que ha permitido a nivel investigación es que hayamos podido detectar cuáles son exactamente los riesgos que, que suponen una mayor amenaza para un deterioro real eh, del arte de la cueva de Altamira y, por lo tanto, que hayamos podido priorizar las líneas de investigación para la conservación en esos, en esos riesgos. Y ahora mismo trabajamos en lo que son los riesgos geológicos. La cueva del también es una cueva viejita y por lo tanto es muy frágil geológicamente hablando. Uno de los principales problemas detectados también es la dinámica del agua, es decir, la, eh, la filtración de agua que eh, eh, se da en el techo de polícromos, que como su nombre indica, eh, su arte rupestre está en el techo y de forma natural filtra agua y por lo tanto pues, provoca mm, eh, deterioros, eh, deterioros significativos a nuestros ojos. Lógicamente, la, la proliferación de la, de la microbiología y últimamente estamos trabajando mucho en la influencia de la cobertera exterior en, todas, en, en todos estos eh, riesgos. Con lo cual, pues digamos que eh, esta es la línea de investigación para la conservación que desarrollamos. En cuanto a las líneas de investigación para la mejora del conocimiento científico de la cueva, pues en primer lugar, pues decir que, que lógicamente, con nuestros medios propios, eh, intentamos desarrollar una serie de, de líneas como las que vemos en, 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 en imagen, pero que también es fundamental la colaboración con otros investigadores y, y otras instituciones externas e incluso la captación, digamos, de investigadores externos que a través pues, pues, eh, meramente del servicio de atención a investigadores o, o las prácticas que realizan en el museo, pues nosotros intentamos favorecer también eh, un mejor estudio, por ejemplo, de las colecciones del museo en cuanto a arte rupestre eh, aunque parezca mentira eh, eh, la cueva de altamira es un yacimiento que todavía no está bien estudiado porque realmente eh, la investigación siempre ha estado muy eh, condicionada por la conservación y por lo tanto bueno pues ahora estamos con esa revisión y ese estudio de las grafías ya conocidas y con la identificación registro y documentación de las de las nuevas representaciones eh, lo cual hacemos bueno pues o bien por sectores. Sectores, o bien por, por temáticas. Se está trabajando también en la revisión de la, de la cronología, en el yacimiento, en la contextualización, en el entorno más próximo, en ocupaciones más antiguas, incluso de neandertales que había en el entorno, y otras ocupaciones de los tiempos de Altamira que no son la propia cueva de Altamira, eh, porque en la cueva no podemos realizar. Eh, eh, excavaciones por temas de conservación, la revisión de las colecciones de Altamira o incluso la historia de la cueva. Como decía, pues simplemente poner este pantallazo y decir que además en, 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 en la página web, en el repositorio de, del CSIC, se puede acceder a todos los datos, a toda esa colección de proyecto de, de valor social de Altamira, en el que se estudió pues, pues bueno, toda la cadena de valor ¿no? y todos los valores eh, desde el punto de vista de la antropología, la sociología, la ciencia, la educación, la creación artística contemporánea, incluso un estudio de impacto económico. Una de esas líneas, que, que, que también es la que estamos desarrollando últimamente, es esa influencia del arte paleolítico de Altamira, la creación artística contemporánea, que está viéndose reflejada incluso en exposiciones temporales y en impulsar eh, pues realmente eh, que de nuevo haya creadores actuales que se inspiren en el patrimonio de Altamira, que creemos exposiciones temporales y que luego incluso demos el paso de hacer adquisiciones que luego eh, van a la exposición permanente, que es una de las líneas que estamos trabajando ahora. Y luego, pues también es importante que el museo es un referente en cuanto a la investigación y la gestión del arte rupestre y sobre todo eh, en, en, desde el punto de vista de patrimonio mundial y por lo tanto también hemos realizado mucha investigación eh, internacional. Ya estos últimos tres minutitos que me quedan, simplemente pues dar una pincelada de lo que decía, ¿no? de eh, algunos ejemplos de cómo hacemos esa transferencia del conocimiento, que entiendo que es común a, a todos los museos, esta es nuestra especialidad, ¿no? contarles a los visitantes, a la ciudadanía, los resultados de la investigación y, y presentarles nuestro patrimonio. Y por lo tanto. Lo que sí quería es pues, dar alguna pincelada de algunas acciones, porque es verdad que bueno, el anterior director siempre decía que en las exposiciones permanentes no debíamos llamarles exposición permanente, sino estable, porque deberían estar en continuo cambio, ¿no? porque eh, la investigación generada debe reflejarse en nuestras salas y no solo en publicaciones que habitualmente son publicaciones científicas. Entonces, por ejemplo, de este proyecto que desarrollamos, los tiempos de Altamira, pues sí que conseguimos crear una vitrina nueva en la exposición permanente. Y por lo tanto presentar esos resultados en la, en la exposición permanente. Por supuesto, a través de exposiciones temporales. Aquí tenemos un ejemplo de la investigación desarrollada en Paraguay o, eh, eh, o en torno a los sitios eh, con arte rupestre que están en la lista de patrimonio mundial. Y luego, pues, por ejemplo, en estos últimos años hemos ideado pues, otros, algunos otros recursos, eh, como por ejemplo este panel, que está también en la exposición permanente al final, cuando ya vas terminando. Eh, la visita a la exposición y que se llama Altamira Investiga, en el que pues, vamos haciendo esos paneles que son removibles, es un imán, son imales, y entonces eh, pues, podemos ir presentando temas que los presentamos eh, pues, en la permanente, pero temporalmente, porque los vamos renovando cada tres meses. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos, además, intentamos que todos los departamentos aporten información para hacer un panel de estos de Altamira Investiga. Altamira, más allá del arte de polícromos, que es el arte que estamos investigando ahora en una de las galerías, y en la que hemos hecho, eh, bueno, pues hemos incrementado bastante el número de representaciones conocidas, vigilancia sísmica en Altamira, es decir, todas las eh, cuestiones de conservación, en este caso vinculadas con, con las eh, vibraciones y la influencia en la conservación, o de la biblioteca a, a la vitrina, con patrimonio bibliográfico, porque el museo pues, también tiene una amplia, una amplia biblioteca y archivo. Por supuesto, pues eh, eh, todo lo que, lo que podemos hacer online, es decir, CERES, el programa de colecciones de, del Ministerio de, de Cultura, donde se pueden consultar las colecciones online catálogos específicos online como puede ser Altamira el primer arte donde se puede acceder a las imágenes del arte de Altamira pues como, como también comentaban antes también participamos en Google Art Project haciendo exposiciones temporales o tenemos una aplicación precisamente eh, que nos permite presentar objetos pues pues eh, eh, con una información ya un poco más específica no tan divulgativa eh, para especialistas y luego incluso actividades presenciales como puede ser actividades que el restaurador... Eh, 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 realiza para visitantes donde habla de conservación de la cueva de Altamira o las jornadas de arqueología, la famosa noche eh, de los museos. Aquí tenemos a, a la compañera Maricer, que este año presentó una monografía donde hace un estudio de la historia del museo a través de la prensa, es decir, de la hemeroteca que el museo tenía y que lo que ella ha trabajado y ella trabaja en el Departamento de Documentación a lo largo de estos años, pues por fin lo hemos podido volcar en esta, en esta publicación. Y, por ejemplo, nosotros eh, el, el formato conferencias poco a poco lo estamos diseñando porque de, desechando porque estamos viendo que no es un formato que, que, que en nuestro caso atraiga a, a muchas personas y en cambio eh, hemos establecido colaboración con equipos jóvenes de investigación de la Universidad de Cantabria, en, en concreto con el grupo EvoAdapta y con el grupo Before Art y anualmente organizamos con ellos la actividad, hoy hablamos, de en el que lo que intentamos es que vengan esos jóvenes investigadores a explicar pues, las últimas líneas de investigación en, en, en paleolítico, en, en arte rupestre, pero aludiendo pues, a nuestro patrimonio y haciéndolo pues, o en nuestras salas o en nuestro entorno o con, o con nuestros objetos. ¿no? De manera que es una actividad mucho más dinámica para grupos pequeñitos, pero desechando un poco ese formato más tradicional de, de conferencias. Y estos eran simplemente unos ejemplos, así que muchas gracias. Thank <sighs> you.